El héroe nacional general de división José Dolores Estrada nació el 16 de marzo de 1792 en el pueblo de Nandaime, actual municipio del departamento de Granada. En 1811, con 19 años de edad, participó en el lanzamiento popular de la ciudad de Granada, que demandaban destituir las autoridades coloniales. En 1812, participó en la defensa de la ciudad de Granada ante el ataque de fuerzas españolas que buscaban restablecer la autoridad colonial. En 1827, fue ascendido al grado militar de sargento y se trasladó a vivir a Managua. En 1851, fue ascendido al grado militar de capitán y lo nombraron jefe de la primera compañía del batallón de Managua de las milicias del estado. En 1854, durante la guerra civil, se integró al ejército legitimista bajo la dirección del presidente de la república, general Fruto Chamorro Pérez. Participó en combates contra las tropas democráticas y resultó gravemente herido. En 1855, por sus méritos combativos, fue ascendido al grado militar de teniente coronel. El 13 de octubre de 1855, en el contexto de la guerra civil entre legitimistas y democráticos, fuerzas filibusteras comandadas por el estadounidense William Walker se tomaron la ciudad de Granada, obligando a las fuerzas legitimistas a rendirse. Por ello, el teniente coronel Estrada se trasladó a la zona norte de Nicaragua, donde se combatían a los estadounidenses en rechazo al proyecto geopolítico de Walker. En 1856, participó en los combates de Pueblo Nuevo Estelí y Somoto Madrid. Fue ascendido al grado militar de coronel y junto a jefes oficiales del Ejército de la República prometió sostener hasta derramar la última gota de sangre al gobierno legítimo de la República y la independencia nacional. Tras una misión para impedir el abastecimiento de las fuerzas filibusteras en las haciendas ganaderas próximas al lago Solotrán y Tipitapa, se posicionó en la hacienda San Jacinto. El 5 de septiembre, las fuerzas filibusteras iniciaron el primer ataque a las tropas nicaragüenses, sin causar bajas considerables, por lo cual el coronel Estrada fortaleció la defensa y solicitó refuerzos. El 14 de septiembre de 1856, se produce la histórica Batalla de San Jacinto, destacándose el alto sentido patriótico, heroico y moral de los defensores de la patria. Asimismo, se puso de manifiesto la dirección táctica del coronel José Dolores Estrada. En 1857, en reconocimiento a sus méritos en la Guerra Nacional Antifilibustera, fue ascendido al grado militar de general de brigada y nombrado comandante general de armas. En 1862, por contradicciones internas entre los partidos políticos, se exilió en la República de Costa Rica. En 1868, regresó a Nicaragua tras el decreto de amnistía del presidente Fernando Guzmán Solórzano. En 1869, fue ascendido al grado militar de general de división. El 12 de agosto de 1869, el general de división José Dolores Estrada pasó a la inmortalidad. En 1889, fue declarado héroe nacional por el Congreso de la República de Nicaragua. En 2010, se ratificó el nombre oficial del Centro Superior de Estudios Militares, General de División José Dolores Estrada, mediante orden del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo. Asimismo, en 2011, se nombró al Guardacostas 403, General de División José Dolores Estrada, en reconocimiento a su legado histórico y patriótico. El Ejército de Nicaragua reafirma su juramento militar y su compromiso con la patria, actuando en consecuencia con el legado histórico y patriótico del general de división José Dolores Estrada, en la defensa de los más altos intereses de nuestra nación para construir la patria que todos merecemos y aspiramos. El Ejército de Nicaragua rinde honores a los héroes nacionales. Todo por la patria. En la defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión.